Sos una antigua amiga de todos los proyectos y como yo digo siempre, hay artistas con los que uno trabaja porque le interesa lo que hacen y otros con los que uno, a los que uno no se los puede sacar de encima en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Artistas que yo siento, yo siempre digo que mi leitmotiv es pensar con imágenes, pensar en, entre y con las imágenes y las obras que producen los artistas. Y algunos me generan tal impacto que son como una especie de bajo continuo. Y es lo que me pasa con tu obra, ¿no? O sea, estoy pensando un proyecto y se me aparece tu obra como necesaria para que ese proyecto tome forma. O bien a veces ni siquiera es exactamente tu obra, pero son cosas que hemos charlado o tus líneas de pensamiento que están rondando. Por eso que cuando hacemos un proyecto, bueno, aparece Marie Orensanz, la obra de Marie, pero también había un deseo muy grande de poder hacer una muestra que reuniera un buen corpus de tu obra, pero no pensándola ni como retrospectiva, ni exactamente como una antológica, sino como parte de todo este proceso que vos venís haciendo, en donde hay muchas cosas que pensaste o que empezaste a plantear en los 60 o los 70 y que tienen continuidad hasta el presente y que tienen una actualidad muy grande. Entonces, bueno, con todo este run-run, un día me animé a llamarte y te pregunté si te daba ganas de que hiciéramos una muestra. Hiciéramos, digo, pensando con tu obra, pensando con vos, y aquí estamos, en esta sala que tiene en ciernes todavía guardadas todas las obras que en unos pocos días van a estar desplegadas, ocupando el espacio y haciendo interacciones entre sí. Cuando vos producís tus obras, tu secuencia de obras, ¿de qué manera las vas pensando juntas o de qué manera te gusta que sean mostradas? Bueno, antes que nada, bueno, te quiero agradecer la invitación. Tenía otros proyectos, pero no me convencían. Y una de las cosas que nunca te dije, pero que digo, es que a Diana yo no le tengo que explicar mi obra. Entonces, porque vos ya la entendés de entrada, nunca me preguntás por qué hiciste así o qué quiere decir esto. Eso para mí es fundamental. Hay una comunicación, hay un entender tuyo hacia mi trabajo que no es lo normal, que no es lo corriente, que no es algo que suceda con todo el mundo. Así que para mí fue un placer. Debe tener que ver con esto que yo te decía, ¿no? Que hay obra que entra de una manera que se convierte en parte de la dinámica del pensamiento en general. Y bueno, creo que ahí está tu trabajo. Sí, pero me resultó muy, muy, muy agradable que me propongas esto, un camino a realizar, que no es evidente, porque tengo muchos trabajos de diferentes materiales, pero que yo creo que hay un hilo de pensamiento que lleva, y el título que pusiste, Fluir del Pensamiento, me pareció perfecto. Era justamente a través de todo el tiempo cómo yo plasmo diferentes cosas que me sucedieron personalmente, pero que me da la libertad de plasmarlo sobre distintos materiales. Desde que yo hice El Pueblo, la Gallareta, Lucha por su única fuente de trabajo, tuve bien la sensación que la palabra era más fuerte que los dibujos de los monstruitos que yo hacía, los dominantes, que la gente por ahí al ver los dibujos se distraía del mensaje, puedo decir, ¿por qué no?
Y en cambio, con el pueblo La Gallareta, la palabra era contundente, porque fue una exposición que duró un día, solamente el día del vernizaje, el día de la inauguración. Porque fue clausurada. Sí, clausurada totalmente. Era efímera la muestra. Era de 1969, época de Onganía. El día del vernissage vino alguien, el día de la inauguración, vino alguien que me dijo, que no sé ni quién era, me dijo, ay, Mari, yo puedo hacer algo por el pueblo. Ah, genial, era lo único que me interesaba. Misión cumplida. Y fue real porque no desviaron los trenes. Te explico rápidamente, el pueblo vivía de arreglar trenes y los iban a desviar y el pueblo se iba a morir porque no tenía la fuente de trabajo. Entonces, y por otro lado vino otro señor que nos dijo, ustedes están locas, ¿cómo hacen esta exposición? La exposición quedó muy limpia porque había en la pared los textos y en el piso Mercedes Estévez, también como marplatense, uh-huh, estaba invitada a participar en esa exposición. Ella puso bolsas de cemento y de arena a raíz de la transformación que estaba haciendo Mar del Plata. Al día siguiente me llaman y me dicen, Mari, no, hay que vengan, llévense todo, está clausurada, no vamos a seguir con esta exposición. Me dijeron que como ustedes eran mujeres, creían que íbamos a exponer flores. Muy interesante, flores, pensamiento nulo. Y fue un shock para mí, realmente, que me dijeran que íbamos a exponer flores. A los 2 años yo tenía otro, yo ya vivía en Milán. A los 2 años yo tenía otra exposición en Buenos Aires, en la Galería Arte Múltiple con Levinas. Entonces digo, bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a presentar? Presenté flores, todas venenosas, con textos que decían en francés, atención, que se desarrollan en la sombra. Hay que tener cuidado con... Y el texto en francés, el título de la flor en latín, vinieron el día del vernissage, el de la inauguración, vino gente, 2 personajes muy raros, miraron, vieron, no entendieron nada, me vieron son a flores. Mí y se fueron. Menos mal, porque... era peligroso y yo no tenía ninguna ganas de desaparecer. Okay. Es decir, fue bravo como experiencia. De esas flores, ahora en el Pompidou, hay 3 ejemplares que los tienen en la colección. Claro, ahí hay algo bien sutil, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, esto que vos estás diciendo de imagen y texto como partes necesarias para comunicar, pero por otro, ninguno de tus textos, si bien son de lectura directa y clara, ninguno está anclado en un sentido único. En todos los casos, seguís jugando en esos textos con toda esa capacidad de sentidos múltiples que tienen las imágenes. O sea, una imagen siempre es eso que ves, pero la ves desde tu bagaje. O sea, la ve otro y quizás la lee de otra manera. O sea, esos señores que fueron a ver las flores se quedaron satisfechos de que al fin las mujeres pintan flores. Sí. Y sin embargo eran flores que eran tan críticos desde su discurso como otro tipo de obras más literales, del puño en alto. Entonces, hay algo muy interesante de tu uso del lenguaje que es esta exploración de esta... capacidad múltiple de sentidos, que es, por otra parte, muy democrática como forma. O sea, no buscar un sentido único, sino jugar en esta pluralidad de sentidos que pensar es un hecho revolucionario puede tener. Digo que es como tu top ten de frases. En la polisemia, como decía, exacto, Gillo Dorfles, que hay polisemia en mi trabajo, es decir, diferentes... de formas de lectura. Ahora, pensar es un hecho revolucionario también fue interesante, porque a mí no me había llegado la invitación, me llegó de Ámsterdam. No sé quién de Ámsterdam pensó en mí, me mandó
que había ese proyecto de presentarse con un proyecto para el Parque de la Memoria. Ahora, en el momento de que se reunieron el jurado y que estaba mi obra, que estaba Paulo Erkenhoff, que la apoyó con todo, me dijo divina, pero estaba Ennio Iommi también, que me dijo, Marí, mandá todos los antecedentes de pensar hecho un hecho revolucionario porque dicen que esa frase no puede ser que sea tuya, mujer. Entonces, muchas gracias, Ennio Iommi, me conocía de hace rato y teníamos comunicación con respecto uh-huh. a la mentalidad de hacer las cosas y la libertad. Entonces, yo junté todo, porque pensar es un revolucionario, la primera vez que se puse, que lo puse, fue en italiano, en el 74. Entonces, junté todo el material y lo mandé para reforzar a quien dudaba de que esa frase era mía. Terrible. ¡Ting, ting! Es interesante, vos siempre comentás que hay algo que siempre se interpone en el camino, que es el hecho de ser mujer. Hace un rato nos contabas que tu papá había, o sea, que desde el nacimiento se esperaba un varón y eras una mujer, pero sin embargo yo creo que todo esto, que por supuesto a las mujeres nos pone vallas, y conforme las generaciones son más hacia atrás, en tu generación fue más complejo que en la mía y en la de tus hijas menos que en la mía, pero seguramente la generación de mi hija tiene más caminos abiertos. Sin embargo, creo que es una fortaleza también. O sea, el tener que encontrar una definición de posición respecto de, una vez que uno tiene claro que por ser mujer uno no es que va a actuar como los hombres, sino que uno actúa desde todas las potencias que tiene el ser mujer, estás en otro lugar y eso también le da un sesgo distinto a tu obra. ¿En qué medida ves que tu obra se ve justamente este sesgo de género? O sea, el hecho de que seas mujer se traduce en tu obra, ¿de qué manera? En el sentido afirmativo lo digo, ¿eh? Sí, sí. Si es que se traduce, tal vez te parece que no. Yo creo que el arte es uno solo. Eso sin duda, pero pienso en tus monumentos. Yo pienso, por ejemplo, en la igualdad. Yo creo en la igualdad de los seres, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Igual. Si lo ponemos derecho, es paralelo. Y el paralelismo que incluye la igualdad es en lo que yo creo que tiene que ser. Pero yo no pienso, por ejemplo, voy a hacer esto, que va a ser más femenino que esto otro. No, digo en ese sentido, sino sí. Que hay algo que la otra vez charlábamos con Estrella de Diego, la historiadora del arte española, que muy tempranamente, en los 80, ella ni bien se estaba recibiendo de historiadora del arte, empezó el doctorado y eligió hacerlo desde una perspectiva, desde lo que hoy definimos como perspectiva de género. O sea, empezó con el problema de las mujeres en la historia del arte español en el siglo XIX. O sea, un tema absolutamente no transitado y sobre todo a principios de los 80. Y ella decía que desde el momento en que asumió esa mirada, cambió toda su perspectiva. Incluso aunque no trabaje sobre casos de mujeres, su mirada está alterada, en el mejor sentido del término, por esta experiencia de haberse parado en otro lugar. Entonces, en ese sentido, digo, el ser mujeres, vos como artista, otros como músicas, etcétera, y ser consciente de esta distinción en términos afirmativos, supone un cambio. El que vos hubieras podido jugar, por ejemplo, con la idea de así que las mujeres pintamos flores, pues pinto flores, de doblar la apuesta y superar el lugar de nicho de la señorita que pinta flores, y es la señorita que pinta flores y hace un ejercicio de denuncia política pintando flores, es como doblar la apuesta y es reforzar desde ese lugar del prejuicio
dar vuelta a la taba y decir cosas bien fuertes. En ese sentido lo digo. Sí, de acuerdo. Puede ser, no sí, sé, tal sí, vez no, estoy de acuerdo, como de acuerdo. Utilizando mucho lo que pasa que a lo mejor yo no tengo tanta conciencia de todo lo que hago como mujer, pero creo que como mujeres podemos tener distintos roles, ya sea, yo creo que hay que hacerlo, mujer, amiga, amante, madre, artista, ¿por qué no? Es decir, es por eso que yo siempre he luchado. Cuando me dicen, ¿vos sos feminista? Y entonces contesto, si ser feminista es luchar contra la injusticia, soy feminista. Es decir, ahí resumo un poco qué es lo que me lleva a apoyar todo el trabajo. Pero antes que nada, yo apoyo la parte creativa del quehacer. Lo que me interesa no es porque sea mujer, lo que me interesa es como ser, crear para dejar. Y por eso busco siempre, mi taller es muy, muy, muy con un montón de cosas, porque soy muy desorganizada, mejor dicho, muy desordenada, pero muy organizada. Entonces necesito todos los distintos materiales para cuando yo llego al taller, después de haber vivido cosas en el camino, me concentro y empiezo a trabajar y yo creo que ahí me salen cosas que no son tan conscientes, que son como transmitidas y que a través de mí yo vuelvo a transmitir. Creo un poco en eso. Y con Víctor Gripo creíamos en eso. Claro, ahí hay algo que de algún modo explica o sirve para pensar, más que explicar, la variedad de materiales que vos usás, porque desde un objeto encontrado hasta un fragmento de mármol o un papel plegado, todo se convierte en un material para producir un sentido en tu caso, ¿no? ¿Cómo aparecen los objetos encontrados? ¿Cómo el mármol, cómo los otros elementos en tu obra? Bueno, estábamos en Milán. Yo dibujar, tenés un papel que tiene límites. Entonces, no me gustaban esos límites, rompía el papel. Romper no es algo que esté dentro de mi responsabilidad. No es algo, un acto que vaya con mi idiosincrasia. Y eso nunca lo mostré. Pero fuimos con mi marido a Carrara y ahí encontré los pedazos de mármol que habían tenido una vida anterior, que yo los llevaba a mi taller y empezaban una vida nueva. Yo no los grababa, dibujaba con ellos y respetaba el fragmento que tenían. Y cuando me pidieron de explicar por qué hacía eso, ahí hice el texto El fragmentismo, donde digo que cada fragmento tiene una vida anterior y comienza una vida nueva y que nosotros somos fragmentos de un todo, fragmentos de pasado y fragmentos de futuro. Es decir, eso es como si fuera el núcleo del desarrollo de mi trabajo. Claro, hay algo del tiempo que tiene tu trabajo que es fascinante por muchas razones. Por un lado, por cómo pones en obra en cada uno de tus trabajos algo que en un momento muy tempranamente planteaba Walter Benjamin sobre que las imágenes tienen más de pasado y de porvenir que el sujeto que los mira, ¿no? Y que está esto, ¿no? O sea, nosotros ante las imágenes tenemos... La imagen tiene una vida previa que nos precede, nuestra vida es solo un fragmento y esa imagen va a seguir. Y lo que vos planteas, por ejemplo, respecto del mármol, el mármol en sí como material tiene una antigüedad, una experiencia en el mundo que ninguno de nosotros tenemos ni tendremos, y tu gesto sobre el material le suma una memoria que es este instante, pero que a la vez seguirá por siempre.
El mármol, hablando del tiempo, el mármol a veces, cuando se rompe, se encuentran cristales. Es el agua que se cristalizó. Es decir, lo que yo veía en el mármol no es solamente lo que yo veía, sino el tiempo que había pasado ese mármol existiendo. Entonces, todo eso me llevó a pensar que yo lo que veo no es solamente lo que veo, claro, sino lo que la gente tiene adentro, todo lo que hay que descubrir. Yo creo que cada uno tiene tesoros adentro y que hay que mirarlo de otra forma. No como yo te veo, sino todo lo que vos sos. Es decir, eso me interesó. Ahora, ¿cómo salen las cosas? Es el misterio creativo, porque... Bueno, eso es lo fascinante, lo que hace que unos sean artistas y otros seamos otras cosas. No, también todos somos un poco. Pero bueno, hay algo que se encuentra también en este pensamiento artístico, que es el sentido estético, en sí, donde con toda la variedad de trabajo que tenés en términos de soporte, de planteamiento, porque hay trabajos que son puro texto, otros que son texto e imagen, otros que no tienen texto, que tienen pequeños gestos, o todo lo que haces con los mármoles. Sin embargo, creo que uno no se pierde, intuye, aunque no lo sepa, que por ahí está Marie Orensanz. Y ahí hay algo muy, muy potente que hace que la obra tenga una identidad específica, que es la de tu pensamiento. El otro día, leyendo algunos de tus textos, veía algo de esto que vos decías hace un rato, ¿no? En el 74 planteé por primera vez el pensar es un hecho revolucionario. En la obra nueva que estás trayendo, que son estas telas transparentes que retoman algunos de tus escritos de esa época, aparece en un texto más integral incluida esa frase. Y a la vez después se hace obra en una obra que es emblemática y que marca un lugar de manera muy fuerte, como es el Parque de la Memoria. Entonces, esta continuidad en distintos soportes, en distintas modalidades, y este no abandonar los objetivos, las ideas, por un lado habla de una obsesión en el mejor sentido, y por otro de una del sostener un planteamiento estético crítico, digamos, como artista. Claro, todo comienza con el Eros, una exposición donde me invitó Pierre Stani y Lea Vergine. Era una exposición en una galería que se llamaba Eros, en Milán. Y ahí tenía que hacer algo que durara nada más que un día. Entonces ahí yo hice un manifiesto, donde empezaba con pensar es un hecho revolucionario y seguían 12 pensamientos. Eran la cifra, el número 12, para mí es muy importante. Significa el tiempo, las horas, hay un montón de significados con el 12. Y ahí puse 12 pensamientos, que empezaba con el pensar, después continuaba con pensar es una forma de transformación, el ambiente condiciona a la gente, tenemos el poder de elegir, y terminaba con que la gente, para que el Eros funcionara, también necesitaba condiciones sociales adaptas. El día del vernissage, a la mañana, vino una señora y me dijo, porque el afiche, digamos, decía arriba, esta hoja podés tomarla y llevártela a tu casa. Es decir, que la acción la iba a hacer la gente que venía a la exposición. Iba a entrar, iba a descolgar, iba a enrollar y se la llevaba. Cosas prohibidas, descolgar en una galería, no pagar, irse con algo. Claro. Entonces una señora vino a la mañana y me dijo, yo no puedo venir a la tarde. ¿Me puedo llevar una? Y yo le digo, sí, cómo no. Me dijo, me salvaste el día. Y yo le dije, me salvaste la exposición. Bueno, y ahí hay todo como si fuera una estructura. Si podríamos decir una estructura de las distintas cosas que yo pensaba
de la energía que producimos, de la energía que tenemos, de la energía que damos y de las condiciones sociales con las cuales podemos evolucionar o no. Pero había también esa crítica. Yo creo que esa es la estructura principal y que después se fue desarrollando con los distintos elementos. Y en esto que vos acabas de decir de me salvaste la exposición, sí. Aparece otro costado no menor de tu trabajo, que es que siempre involucras al otro. ¿Siempre? Involucras al otro. Ah, al otro, o sea, sí, por supuesto. Es un trabajo que requiere, o sea, para existir, requiere sí. del otro. Sí, sí. Que si uno lo dice de manera general, por supuesto que uno se podría preguntar, una obra que está en el depósito, que nunca vio la luz, ¿es una obra? ¿O qué parte tiene ocluida al no tener contacto con el público? Esa sería una pregunta que está latente, pero y que algunos artistas la desarrollan o no, pero en tu caso me da la impresión de que siempre la obra está pensada con el otro, con el comunicar, no con el quedarse encerrada sobre sí misma. Con el transmitir. Claro, con el transmitir. Exacto. Es decir, que a mí me interesa eso. Fue para mí Las botas de Van Gogh. Es una forma de transmitir montón de pensamientos distintos. Uh-huh. Y los dominantes o yo, es lograr eso para mí es importante. Es como el rol del arte para mí, de dar algo, pero dar algo que hay alguien que lo recibe. Claro, hay algo del transformar la materia que está en la acción del arte que puede quedar en esa transformación o puede ir más allá, que es esto que vos decís, como parte necesaria de esa transformación, el que esa transformación transforme un entorno social, subjetivo y singular y colectivo, digo. Sí, sería. De acuerdo. No sé si lo logro, pero trato. Es decir, es una de las cosas que me motivan a llevar este camino. Yo cuando era chica quería estudiar abogacía, porque dije, bueno, una forma de ir más con la justicia como abogada. Pero con mi padre hicimos un viaje en el 53, que recorrimos toda Europa, y él nos llevaba a cuanto museo, iglesia, había cosas. Y ahí me tuve bien la sensación de que a través del arte se podía llegar a transformar. No sé si se logra o no se logra, pero es lo que me motiva a mí a haber elegido este camino. Sí, y es lo que nos motiva a nosotros a querer tener tu obra en este lugar, en donde además nada resulta indiferente. O sea, esto no es un cubo blanco, aunque lo pintemos todo de blanco, es el Hotel de Inmigrantes. Y creo que esto también moviliza mucho todo lo que pasa adentro. Estas salas vacías tienen sus fantasmas. Entonces, cada vez que ponemos obra de un artista, de algún modo el espacio la condiciona y eso también para quienes trabajamos acá nos impone el cuidado de la obra, para que la obra pueda hacer su juego. De la lectura. Y a la vez no niegue el sitio, ¿no? Y hay algo que me parece que va a pasar con tu trabajo, que es que en este sitio, esa dimensión humana que tiene muy a flor de piel tu obra, va a quedar especialmente sobreexpuesta. Porque hay algo de este lugar en donde el tránsito de las miles de personas que hicieron una parte importante de su vida y que acá murieron sueños y nacieron sueños nuevos, es como una zona bisagra, tu obra en este espacio aporta una dimensión humana que ya este espacio tiene latente, ¿no? Pero me parece que bueno, de algún modo la sobreexpone. Espero que pase eso. espero que se... No, con mucho respeto por todo lo que significa esto. Porque en París me habían invitado una vez al Gran Palais a hacer obras sobre el exilio.
Y entonces yo puse un cartel que decía que mi trabajo no es el fruto del exilio, sino de una larga, de más, largo camino hacia la libertad en todos los sentidos. Y puse el cartel, pero me lo sacaron. Me lo sacaron porque pasaba Mitterrand y entonces no querían. Es decir, que siempre quise dejar marcado que no es gratuito, que hay algo más y que no era fruto del exilio. Yo no estaba exilada primero. Había elegido cambiar de país a raíz de los hechos que ya vimos. Pero, no sé, en todos lados se pasan cosas. Por ejemplo, en Roma, también en Roma cuando hice la primera exposición, ahí yo me llamo Marí con I latina y acento, y ahí un coleccionista compró un trabajo mío creyendo que era un hombre. En italiano, Marí puede ser hombre o mujer. Y cuando se enteró que era una mujer, lo devolvió. Yo digo, no puedo creer. Ahora, comentando con Lea Vergine, que es una crítica que murió hace un año o dos años, comentando estos hechos, ella me dijo, me contó, que en Nápoles iba a ser una conferencia y los críticos del journal, de los diarios, dijeron, hoy vamos a ir para ver tus lindas piernas, porque Lea Vergine era muy mona y tenía muy lindas piernas. Ella, ¿sabés qué hizo? Le hizo un juicio a los del diario, que lo ganó, y lo ganó que tuvieron que pagar mucha plata. Es decir, que de una forma o de otra nos toca el comentario del otro. Claro. Y esto fue en el, no sé, ¿en qué año? En el 53, 54. Después, de todas formas, las italianas después se levantaron con todo. Pero es verdad que hay diferentes formas de vernos, diferentes Totalmente. Formas. Y que, como siempre, fui muy, muy rebelde. Entonces trato de demostrar que no. Me encanta tu serena rebeldía, porque sos muy cool y a la vez las flores venenosas. Sí, la agresividad no me gusta. Es decir, pienso que se pueden hacer las cosas de otra forma y transformarlas, no sé. Vamos a ver. Veremos.